pesca es todavía 10 días más para pescar fuera de las 30 millas. Pero que el día de hoy, en la noche o mañana, según el ministro, porque ayer hemos estado el sindicato de Chipotle Negro, hemos estado el sindicato motorista, ha estado el sindicato de Pisto, han estado los dirigentes del sindicato de Hilo. A petición del sindicato, documentadamente, hemos intentado que la veda de la chaveta debe darse de manera inmediata. Y según él, que el día de hoy, para amanecer mañana, se estaría publicando la veda definitiva hasta el mes de abril. Por lo menos eso lo ha dicho públicamente a través de todos nosotros. Esperamos que eso sea cierto, que se cumpla. Porque según el criterio de él, han estado evaluando que efectivamente el porcentaje es mayor del 50-60% de la pesca en estado juvenil. Y consecuentemente con ello no había otra salida más que eso. Incluso estaban, expresó una especie de conformidad que habíamos llegado, porque pensaban hacer la paralización dividida hasta la pesca de, para consumo, después también para consumo. Y nosotros hemos tenido ningún problema, que debe ser para todos, porque la chaveta, tanto como para harina, como para consumo humano directo, también se afecta porque es pescado chico. Entonces, esperamos que cumpla el ministro. El día de mañana debe salir la norma. Lamentablemente tenemos que ser bien claros. El empresario pesquero no le interesa si el pescado chico es grande. El pescado pesquero le interesa cumplir, hacer pesca, avanzar sus cuotas de pesca, porque ahorita la demanda de la harina en el mercado de exportación está por las nubes nuevamente. Entonces, ese es el tema de fondo. Por ahí ellos quisieran salir todos los días y estar pescando todas las cientos y miles de toneladas que se están pescando en estado juvenil y no les interesa el recurso. Y concretamente Jaiú y Copeinca, ¿no? ¿Copeinca también ha salido su flota? No, no ha salido. ¿Tenemos conocimiento de Jaiú? Recién de Jaiú sí tengo conocimiento. Estaban con la idea que iba a salir hoy día, no sé si irán. Porque sus boliches de Copeinca, su flota, 10 embarcaciones, hasta el día de que yo me he ido a Lima, estaban amallados, amallados, como pudriendo su pescado en sus boliches. Recién hoy día, ayer habrán ido a lavar, no sé. La veda es total, ya no hay 30 millas, es total en todos los espacios. No solamente afuera de la tele, sino tiene que ser la veda total.